Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a los invitados de lujo que tenemos hoy día. Los quiero invitar a esta iniciativa que nosotros teníamos pensado como Centro COES, que teníamos esta visita de Raúl organizada hace unos meses, pero no se pudo realizar, así que aprovechamos la venida esta vez para realizar este conversatorio que sigue siendo tan pertinente y tan necesario en Chile como hace varios meses y quizás más aún en el contexto nacional en que estamos viviendo. El conversatorio lo que queríamos tratar de hacer es entender los desafíos del cohabitar y de los desafíos del envejecimiento en relación al cohabitar, cómo convivimos, cómo habitamos, cómo corresidimos, cómo nos preparamos hacia el envejecimiento y qué posibilidades hay para enfrentar ese desafío en el contexto actual chileno. En este contexto tenemos tres invitados de lujo que nos van a venir a contar desde sus experiencias personales. Primero tenemos a la exministra Paulina Zavalli, que trabajó en el gobierno anterior en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así que tiene una visión bastante amplia de los desafíos que tenemos en términos de política pública, sobre todo la política habitacional chilena, los desafíos que tenemos en términos de derecho a la vivienda, derecho a la ciudad y cómo se traduce en términos de políticas públicas y los problemas que tenemos con nuestro sistema de subsidio y la forma en que se operacionaliza las dificultades en Chile. Por otro lado, tenemos al arquitecto Raúl Vallés, que es profesor en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Arte, ¿no? De la República de Uruguay. Él tiene mucha experiencia en el área de las cooperativas, que es lo que se trabaja mucho, y nosotros hemos tratado de aprender mucho de lo que está sucediendo en Uruguay en relación al cooperativismo. Y por otro lado tenemos al alcalde Gonzalo Durán, que es el alcalde de la Comuna de Independencia, que es esta comuna pericéntrica en la ciudad de Santiago, con desafíos importantes en términos de la diversidad de habitantes que tiene la comuna y las posibilidades y necesidades urbanas y habitacionales de la comuna. Entonces, con estos invitados que tenemos hoy, queremos realizar una conversación en cuanto a cuáles son estos desafíos en el contexto del envejecimiento relacionados con el tema del cohabitar, que no necesariamente tiene que ver solo con el objeto casa, vivienda, pero sí con todas las dimensiones que implica este habitar en conjunto. Pero para empezar, esta iniciativa es coorganizada entre el Centro COES y también la Fundación Cohousing, y su director, Juan Carlos Sáez, nos va a explicar un poco en qué consiste la fundación y cuáles son los desafíos y en qué se propone la fundación para enfrentar el tema del envejecimiento. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días, gracias Paola por la introducción, gracias por estar aquí esta mañana. Yo voy a tomarme 3, máximo 5 minutos para explicar un concepto que es muy novedoso en Chile, pero no lo es en el mundo. Tiene ya una historia de más de 50 años, nace en Dinamarca. Yo he querido llamar esta presentación El Derecho a un Nuevo Futuro. Y es una revolución presidencial para la tercera edad activa. En realidad, lo que hacemos nosotros con los adultos mayores hasta ahora es que no los hacemos participar en su futuro, en su diseño futuro. Normalmente, quienes diseñan el futuro, los adultos mayores, son los nietos, los hijos, los que están a cargo de ellos. Y nosotros creemos que la sociedad debe repensar la manera en que se relaciona con el adulto mayor, sobre todo con los activos, porque no basta con solo proporcionar pensiones y salud, que es casi lo único en lo que siempre se está discutiendo públicamente. Nosotros creemos que hay además una negación de muchos servicios. El ejemplo más típico del servicio negado a los adultos mayores es el servicio bancario. Ha habido cartas bastante interesantes en el Mercurio, en los diarios, en realidad el año pasado, y creo que no tengo que abundar en ese tema. Nosotros en general miramos a los adultos mayores como personas que no son valientes, y no siempre es así, la mayoría de las veces actualmente son valientes, y con personas que no tienen futuro, que no tienen un diseño de sus próximos 20, 30 años. Por lo tanto, las cosas que pasan normalmente con relación solo al tema de la vivienda, nosotros vamos a referirnos en un minuto más, que esto es mucho más que vivienda, pero solo para caracterizar la situación, pueden suceder 3 opciones típicas, ¿no es cierto? Al no poder pagar las contribuciones, los adultos mayores van quedando, digamos, con problemas para seguir viviendo donde estaban,
se buscan soluciones como llevarlo al patio atrás, construir una casita o una habitación específica en la casa de los hijos, o a veces simplemente no son allegados, sino que son simplemente dejados, depositados en un, puede ser hasta un senior house de lujo, hasta las típicas casas de vejez que conocemos, de cualquier. Y finalmente, ¿no es cierto?, la característica común de estas soluciones es el individualismo en las soluciones para la tercera edad. Nosotros aquí proponemos un cambio cultural profundo, que es reactivar, revivir, reinventar la vida en comunidad para solucionar los problemas, los desafíos del hábitat, ya no de la vivienda, sino del hábitat, entendido de forma muchísimo más amplia, para la tercera edad activa. Evidentemente esto puede ser para la tercera edad activa, pero también puede ser soluciones que incorporen una intergeneracionalidad. No estamos nosotros amarrados a un solo modelo, sino que estamos simplemente poniendo el énfasis en la tercera edad, pero evidentemente esto es mucho más amplio que eso. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué sucedería si generamos las condiciones para que cada persona o pareja mayor tuviera la oportunidad de diseñar su propio futuro? Esa es la pregunta fundamental. Esa es la pregunta que está detrás de la innovación social y cultural que proponemos. ¿Qué es vivienda colaborativa o cohousing? Cohousing es el término en inglés, evidentemente es mucho mejor empezar a hablar en un concepto que todos los chinos podamos entender. Esto es una vivienda colaborativa. En primer lugar, una vivienda colaborativa es una comunidad intencional. Es decir, no es lo mismo vivir juntos en un condominio o en una cooperativa o en algún otro sistema de múltiples casas cuando uno se acerca a esa vivienda que va a vivir simplemente adquiriendo un espacio para uso o propiedad. Es distinto cuando 15 familias, 15 parejas, 15 viudos, lo que fuera, ¿no es cierto? 15 unidades familiares o 25 se juntan para hacer una comunidad intencional. Es muy largo explicar, posiblemente salga en la discusión, pero lo intencional es aquello que une a las personas. Queremos estar juntos por tales razones. La segunda cosa es que es una vivienda colaborativa, es decir, enfatiza las actividades en común. Hay espacios individuales, familiares, 60 metros, 50 metros, los adultos mayores a veces no necesitamos más de esos 60 metros, pero hay espacios comunes que son los principales, lo que realmente motiva y además genera un montón de sinergias positivas en salud, en economía, etc. Los espacios comunes son fundamentales y la vida en común, que respeta espacios individuales, es una cosa fundamental. Las comunidades de cohousing son también creadas y administradas por las personas que la inventaron. Los arquitectos, al diseñar estas comunidades, están en relación de diseñar lo que la comunidad ha decidido. No es que un arquitecto proponga una solución, sino que la solución es creada. Y todas las funciones son de esa manera, desarrolladas en conjunto con los interesados. Y una de las características muy, 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 muy importantes que se está enfatizando en este último tiempo es que sean comunidades sostenibles y con mucha innovación. Sostenible en sentido ecológico, por ejemplo, que se use intensivamente los colectores solares, otras formas de energía pasiva, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, un esquema tomado simplemente de las muchísimas páginas de cohousing que hay en Internet. La idea del modelo de vivienda comunitaria está basada en el concepto de consumo colaborativo. O sea, para reducir gastos, por ejemplo, ya que las producciones son muy bajas, la idea de calentar agua en común es mucho más eficiente que calentar cada una vivienda por separado el agua. O, por ejemplo, utilizar lavanderías comunes. Ciertos servicios serían comunes, también una enfermería común, etc. El cohousing es entonces una verdadera revolución comunitaria, cultural, colaborativa, en que cada adulto mayor que decide participar en esta comunidad diseña su propio futuro. Esto para nosotros es muy importante. Las palabras claves en este modelo son las que siguen. Voy muy rápido, las comunidades son intencionales, es una revolución cultural, es comunitaria y colaborativa, diseño del nuevo futuro, sostenibilidad e innovación, espacio público, integración social y urbana.
estas palabras claves, que no puedo desarrollar porque tengo solamente 3 a 5 minutos, son cada una muy importante para entender la diferencia de este modelo con otros modelos de soluciones sociales para la tercera edad o para universalmente pensarlo. Evidentemente esto no reemplaza otras cosas, sino que nosotros lo proponemos como un modelo complementario a las políticas públicas existentes. No cualquier comunidad es cohousing, el proceso debe ser participativo, el diseño debe ser intencional, amplias integraciones comunes, residentes administran, estructura no jerárquica, fuentes de ingresos separadas, es decir, nadie puede hacer negocio con las actividades que se hacen adentro. Esto no solamente es cohousing, esto es también cowork, se trabaja junto, es cotransporte. En realidad es transformar la vida cultural de nuestra sociedad tan individualista en una comunidad que permita resolver problemas en conjunto. Pero nosotros creemos que se requieren alianzas, por eso estamos haciendo este ciclo de conferencias y de reuniones, porque estamos buscando alianzas los gobiernos regionales, gobiernos comunales, gobierno nacional, fundaciones, institutos privados o públicos, inmobiliarias sin fines de lucro, con fines de lucro. En realidad estamos abiertos a buscar los caminos que sean necesarios, cooperativas, etcétera, para desarrollar una política pública que se enfatice en la innovación cultural y el hábitat integrado. La gran pregunta es esa: ¿cómo desarrollamos una política pública que incorpore también un modelo como este? Que es un modelo muy difícil porque exige un cambio cultural muy importante. Los beneficios en el mundo, algunos de los beneficios que se han medido en el mundo, son estos que están ahí: mejor salud, mejor uso de pensiones, mejor acceso a la vivienda, mejor comunidad de integración, recuperación de barrios tradicionales y un largo etcétera de beneficios. La literatura de 50 años está ahí, es cosa de entrar, moverse, informarse y participar. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Ahora quiero invitar a la ex ministra Zavall, que nos cuente un poco. Ella tiene mucha experiencia porque ha trabajado muchos años en el aparato público, entiende bastante bien las problemáticas que nosotros podemos enfrentar en relación a la política habitacional y a las políticas urbanas en general. Así que bienvenida, Paulina, un gusto tenerte aquí otra vez en la facultad. Buenos días. Creo que la palabra clave, lo que dijo Paola, es eso de los muchos años. Que es la misma palabra clave por la cual me motiva este tema, porque ya me considero absolutamente parte de la tercera edad, todavía activa, pero espero que de pronto inactiva. Lo que quisiera decir es que a mí me apasiona este tema por varias razones. La primera, yo creo que es ineludible que cualquier tema que abordemos hoy día tiene que hacer vínculo con la situación que estamos viviendo en el país. Algunos le han llamado estallido social, podemos llamarle como le queramos llamar, pero lo cierto es que yo creo que nadie de nosotros puede ignorar que estamos viviendo una crisis profunda de nuestro propio sistema de convivencia, de nuestra estructura política, de nuestra forma de desarrollo. Y esa crisis profunda que hemos buscado canalizar a través de un nuevo marco constitucional no tiene que ver con dictar una nueva ley, sino que tiene que ver, yo creo que fundamentalmente, con fortalecer la conversación entre los chilenos y chilenas para saber qué es lo que hemos logrado con el modelo de sociedad que hemos impulsado y cuáles son aquellos factores que hacen que nuestra convivencia hoy día se vea tan trizada y nuestras, de alguna manera, expectativas tan frustradas y un grupo tan importante de chilenos sintiéndose al margen del desarrollo. Y en ese sentido, creo que uno de los temas que está presente hoy día, y creo que el COES lo representa en su propio nombre, es que a pesar de todo lo que hemos crecido y nuestros índices económicos, en Chile está fracturada la cohesión social. Y se ha planteado durante mucho tiempo, que parte de esta ruptura de la convivencia tiene que ver precisamente con las políticas de segregación. Yo no creo que sean solo las políticas de vivienda las segregadoras, también lo de educación, también es la salud, pero en definitiva hemos ido desarrollando como país una forma de habitar, una forma de relacionarnos, de ocupar el espacio y de acceder
a los beneficios públicos, que claramente es segregadora, no solamente competitiva, sino que además segregadora. Y en el caso de la estructura de la ciudad y de la forma de la vivienda, hay personas que lo dicen a mi juicio muy bien y dicen: nosotros hemos generado una alta densidad sin comunidad. O sea, lo más explosivo que puede significar. Todos juntos y apretujados, sin vínculos, sin confianza, con deterioro de la confianza, no puede más que generar lo que hoy día tenemos, que es problemas de convivencia, violencia, formas de malestar. Entonces, mi primer tema es decir, hoy día creo que es indispensable que cualquier temática que abordemos, la abordemos también pensando qué es lo que nos está pasando y cómo nuestra conversación o nuestro devenir o nuestra búsqueda de otras experiencias contribuye a la salida de esta crisis. Lo segundo que quiero señalar es que creo que no cabe duda, Juan Carlos lo ha expresado, que Chile, y el censo último del año 2017 lo deja en evidencia, es un país que está envejeciendo. Nuestra población adulta tiende a crecer, la expectativa de vida tiende a alargarse, y si nosotros nos damos cuenta cuál es el tema central que hoy día se plantea como una de las reivindicaciones sociales básicas de las chilenas, tiene que ver con el sistema de pensiones. Tiene que ver con el sistema de pensiones para los que ya son adultos mayores y reciben pensiones que les impiden desarrollar una vida adecuada, que incluso deterioran en extremo lo que ya venían viviendo, pero también tiene que ver con el sistema de pensiones en el sentido que la mayoría de las personas de mediana edad e incluso jóvenes advierten incertidumbre respecto de su porvenir debido al sistema de pensiones, y por lo tanto tenemos que las personas tienen que desarrollar su vida laboral extensamente, no solamente porque quieran desarrollarse y aportar, sino que simplemente porque de lo contrario no pueden sobrevivir. Por lo tanto, el tema de los adultos mayores se convierte, desde el punto de vista de la cohesión social, desde el punto de vista del desarrollo del país y desde el punto de vista de las políticas públicas, en un tema clave. Porque no está asociado solo a los que están dejando de trabajar, sino que está asociado también al devenir de lo que hoy día son los jóvenes y los adultos y cómo proyectan su porvenir. El tercer tema que quiero plantear es que creo que nosotros, y no necesito fortalecerlo en esta facultad, tenemos claro que nuestras políticas habitacionales son políticas absolutamente coherentes con el modelo de desarrollo que como país hemos venido gestando durante este tiempo. Y desde el tiempo de la dictadura hasta ahora, nuestro modelo fundamental está basado en tres principios. El primer principio es la propiedad individual, el acceso a la vivienda como el sueño de la casa propia. El segundo principio es el rol subsidiario del Estado. El Estado entrega un subsidio a aquellos que por sus propios medios o por la vía del mercado no pueden adquirirlo, y el subsidio puede ser mayor, peor, etcétera, 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 según las condiciones, no vamos a entrar en aquello, pero es un modelo de subsidio individual. Y el tercer componente es la cero regulación del suelo en función del bien público, sino que el suelo como una forma también de acceso individual resguardado en el derecho a la propiedad. Pero es verdad que hemos intentado durante todos estos años hacer cambios que van de alguna manera haciendo pequeñas fisuras en este sistema, desde la postulación colectiva de los comités, desde el tema de los condominios, que hoy día se desarrolla como una modalidad de acceso a la vivienda, el tema de la recuperación de los CITES, por ejemplo, y el valor patrimonial de algunas viviendas, el tema del arriendo, que empieza a ser una forma de acceso a la vivienda, la recuperación del suelo a través de proyectos públicos de planificación de suelo urbano que permita generar mayores condiciones de equilibrio entre los bienes públicos y la vivienda, el tema del desarrollo de conjuntos habitacionales integrados, etc. Podría enumerar un sinnúmero de iniciativas que buscan, de alguna manera, entrar fisuras, pero lo cierto es que el modelo en la esencia sigue siendo el modelo del subsidio, el modelo de la casa propia y el modelo de la propiedad privada del suelo.
Con ello tenemos entonces un tercer factor incidente en, en esta situación. Y el tercer tema es que me venimos conversando hace mucho tiempo, introducir dentro de nuestro sistema político institucional cambios que permitan una mayor descentralización. Hemos hecho intentos importantes, hay una ley de regionalización que debería empezar incluso a regir ahora con la elección de las nuevas autoridades regionales, pero la verdad es que es poco lo que hemos avanzado y en, en esta crisis uno de los temas que aparece como central es el tema de cómo en definitiva la ciudadanía se vincula con el Estado. Y ahí viene la frase bien importante, que precisamente la institución del Estado que mayor poder tiene es la que está más lejos. Y la que está más cerca tiene menos herramientas, menos atributos y menos poder, que son los municipios. Entonces, hay un tema importante, ya no solamente que tiene que ver con esta crisis que tenemos y el malestar social, el tema de cuáles son los ejes que ordenan la política habitacional, el tema de los adultos mayores, sino que también cuál es la institucionalidad con la cual la ciudadanía hoy día puede dialogar y puede de alguna manera resolver sus problemas. En esos cuatro elementos quiero situar por qué me parece que este tema que nos han invitado a conversar hoy día puede ser una puerta que nos permita, respecto de un tema, dar una vuelta al otro lado. Cuando se plantea el tema de la vivienda colaborativa como una alternativa para el tema del envejecimiento, yo lo veo no solamente como una alternativa, que la encuentro muy importante para la valorización, para el tema de la integración, para el bienestar de los adultos mayores desde el punto de vista de un habitar de otra manera, mejor localizado, mejor equipado, con acceso a la convivencia entre personas que tienen intereses distintos y que enriquecen su vida con el conocimiento de experiencias disímiles, sino que también lo veo como una alternativa realista de empezar a introducir ya no fisuras en el modelo, sino que cambios significativos. ¿Por qué? Porque creo que aquí el modelo se podría articular sobre otros parámetros. En primer lugar, no sobre la propiedad individual, sino que sobre la propiedad colectiva. La propiedad colectiva que no solamente tiene que ver con cómo se registra en el conservador de bienes raíces, sino que la propiedad colectiva también en el sentido del proyecto colectivo que es gestionado como un proyecto de futuro, donde en definitiva quienes van a protagonizar esta alternativa van a vivir en ella. Que es un poco diferente a una de las medidas que hoy día sí tenemos implementada respecto a los adultos mayores, que es el programa de las viviendas tuteladas, que es un programa muy interesante de pequeños condominios similares a los CITE, simulan esta experiencia del CITE, pero que está bajo la administración del Estado y al cual acceden adultos mayores que postulan individualmente y luego efectivamente genera estas condiciones de convivencia. Pero como es un programa público focalizado, y nosotros tenemos extremadamente focalizadas nuestras políticas públicas y esa focalización extrema se ha convertido también en segregación, o sea, programas para sectores más vulnerables, para sectores medios. Entonces, el programa de las viviendas tuteladas puede ser una excelente forma de mirar la espacialidad y el diseño, pero tiene que pensarse mucho más como una forma de gestión y de proyección de quienes nos habitan. Pero quiero señalar que es un primer tema que me parece que en esta propuesta que se está hablando del cohousing, me parece interesante, que es el concepto de vivienda colaborativa, de vivienda comunitaria, donde rompemos el esquema del sueño de la casa propia. Pero lo segundo, que creo que es muy importante, es el tema de cómo esa vivienda colaborativa se vincula al bienestar de los adultos mayores y no deja todo el tema del bienestar de los adultos mayores puesto en el tema del monto de la pensión. Porque en definitiva rompe el tema de lo que yo acumulé en términos monetarios, es lo que voy a recibir cuando dejo de ser población activa. Y asumo que el bienestar tiene que ver con el acceso a ciertos bienes públicos donde la vivienda juega un rol gravitante respecto al tema de la identidad, respecto del tema del acceso a los otros bienes. Y en tercer lugar, creo que tiene la virtud,
si es que así se desarrollara, de que podría permitir que una iniciativa de este tipo fuera desarrollada, no por, si bien fuera una política nacional, fuera desarrollada por los municipios. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque, interesadamente, con el alcalde que está aquí, hicimos e intentamos iniciar una experiencia que estuvo por origen una tragedia. La verdad que no sé si lo recordarán, pero hace como 4 años atrás hubo una tragedia de un incendio en un sitio en la comuna de Santiago donde murieron personas. A raíz de eso nos juntamos, el equipo del ministerio, con los alcaldes del pericentro que tenían CITE y decidimos emprender un camino de mejoramiento de los CITE, pero también de pensar en el arriendo como una estrategia de integración social, de rehabilitación urbana y de vivienda colectiva. Y así entonces se rehabilitaron varios CITE, pero partimos con esta glosa presupuestaria que permitía que los municipios pudieran rehabilitar o construir inmuebles destinados al arriendo. Entonces, esa experiencia, que está un poquito abortada en este momento, pero que yo creo que hay que retomarla porque en ella hay luces muy importantes, permitiría no solamente tener estas ideas de viviendas colaborativas, sino que también el que la red municipal de soporte al tema de la inserción comunitaria, del desarrollo productivo, de la atención en salud y de la validación de las personas fuera efectiva. En definitiva, estoy absolutamente convencida que para salir de la crisis en la cual estamos es necesario mucho diálogo, también mucha capacidad de autocrítica. Estoy convencida que generar una nueva constitución significa generar un nuevo acuerdo social, pero también estoy convencida que hay pequeños temas que pueden ser detonantes de grandes cambios si efectivamente podemos mirarlos desde un prisma distinto al cual nuestro modelo nos tiene acostumbrado, que es el bien individual, la capitalización monetaria y el tema de la competencia como la base del desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Además que tocas como en el fondo de la problemática que tenemos en Chile y cómo la urgencia de ir pensando nuestros territorios de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados, y creo que para lo que está sucediendo en América Latina también es muy importante, porque como somos modelo para muchos países en la región, es importante las transformaciones que salgan del proceso que estamos viviendo en Chile. Pero también en ese contexto nosotros escuchamos mucho de lo que sucede a nivel latinoamericano, y algo que hemos intentado observar, mirar, vamos mucho a Uruguay, vamos todos a mirar por qué los uruguayos viven tan distintos, porque tienen formas de entender sus territorios muy distintos, y para nosotros es casi extraño a veces entender esa forma colaborativa, comunitaria, de que ustedes no solamente están en el ámbito de la vivienda, sino que en otros ámbitos también, esta mirada de del cooperativismo que funciona y que es un elemento importante de la forma de habitar en Uruguay. Así es que algo que nos está pasando en Chile es que estamos reconociéndonos latinoamericanos, pareciera ser, no estamos reconociendo que tenemos las mismas precariedades, informalidades y dificultades del resto de la región, y en ese sentido es muy importante comenzar a aprender de nuestros vecinos y de lo que otras personas han hecho y desarrollado, y dejar de sentir nuestros jaguares que hemos sido por tanto tiempo. Y así es que muy bienvenido, Raúl. Queremos aprender un poquito de qué es lo que están haciendo ustedes en Uruguay respecto a la problemática que estamos viendo hoy en cuanto al envejecimiento en relación a las viviendas y el cooperativismo. Así es que bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Como planteaba muy al principio, más que nada he trabajado bastante sobre el tema del sistema cooperativo desde la universidad, pero fundamentalmente en los inicios como integrante de los equipos de asesoramiento técnico, que son una de las figuras que está en la ley de vivienda y con que los arquitectos tienen mucho que ver con eso, es decir, en el marco interdisciplinario de trabajo, los equipos de asesoramiento técnico que están regulados por el Ministerio de Vivienda y por la política pública asesoran al sistema cooperativo. En realidad nosotros, ahora te escuchaba, y estamos en un proceso parecido también, tratando de reconocernos como latinoamericanos y dándonos cuenta de que hay un montón de aspectos
que no solamente son comunes, sino que tenemos la necesidad de reconocerlos y hacer sinergia en cosas que nos tocan por igual a todos. El Uruguay, que es un pequeño país, una sociedad que somos 3.400.000 habitantes aproximadamente, y que seguramente dentro de 50 años no lleguemos a los 4 millones. ¿Sí? Cuando yo nací éramos 3 millones, cuando me recibí éramos 3 millones, cuando tuve mi primer hijo éramos 3.200.000 y ahora que tengo mi nieto somos 3.400.000. No hay nada que indique que dentro de 50 años pasamos a llegar a los... Realmente es así. Vinculado con eso, en el año 2025 se calcula que prácticamente el 25% de la población van a ser adultos mayores. Para nosotros, mayores de 64 años. O sea, para tener una idea de que de un 18% del último censo a ese guarismo, prácticamente los adultos mayores crecen 4 veces más rápido que los jóvenes en Uruguay. ¿Sí? Una situación que claramente nos lleva a pensar en esta temática. Estamos aprendiendo muchísimo y agradecemos enormemente esta invitación, porque más que nada nosotros venimos a poner nuestra ignorancia acá arriba y aprender de estas cuestiones que también en Uruguay se están conversando, con una experiencia que realmente es cierto, es muy reconocida a nivel internacional, a veces más que a nivel nacional. Un 6%, un 7% máximo del stock habitacional en Uruguay son cooperativas, instauradas en el año 1968, pero con una experiencia previa muy fuerte que le da origen. El cooperativismo de vivienda en Uruguay tiene varias modalidades. Recién hace un rato lo explicábamos en una conversación que tuvimos más pequeña, donde pudimos hacer una presentación. Yo no les voy a molar con esa presentación, que llevó más de 10 minutos. Hay bastante información, estamos en la Facultad de Arquitectura. No sé si hay gente que trabaja en el INVI por acá, he tenido contacto desde hace bastante tiempo, no estuvo obviamente, perdón, pero con Ricardo Tapia, con Rubén Sepúlveda, con otra gente, con Carrasco, con otra gente que hace muchos años que conocí, de las cuales aprendí muchísimo, y que conocen y hay información sobre el sistema cooperativo uruguayo bastante. De manera que yo le voy a hacer un pequeño resumen de sus características. Después me voy a animar a comentar un poquito cuáles son las políticas específicas para el adulto mayor, que también son focalizadas, de alguna manera, en Uruguay. Y como estamos en la Facultad de Arquitectura, me voy a atrever a poner algunas imágenes que tienen que ver con el espacio habitable. ¿Sí? Y que no necesariamente son de Uruguay, sino que son reflexiones que a mí me están provocando en este momento la discusión sobre estos temas. El cooperativismo básicamente tiene dos modalidades según la modalidad de gestión. Una es si son de, digamos, lo que hace la ley es reconocer el aporte del cooperativista y de la cooperativa en el total del costo del emprendimiento. ¿Cómo lo reconoce? Reconoce que aporta un 15% del total, ¿verdad? El otro 85% lo financia el Estado. Esto forma parte de las políticas públicas, forma parte de los planificaciones quinquenales y es un programa del sistema público de vivienda que tiene su financiamiento. Hoy lleva aproximadamente el 50% del Fondo Nacional de Vivienda se destina al sistema cooperativo. O sea que sí será importante para nosotros la inversión en ese sistema. Según la modalidad de participación, pueden ser de ayuda mutua, una de las cosas que instaura la ley como novedad para nosotros en aquel momento, en el año 68, es decir, los cooperativistas pueden aportar ese 15% en trabajo, en gestión, en administración, o lo pueden aportar en dinero, y esas son las cooperativas de ahorro previo. Y según sea la modalidad o la forma en la que se relacionan con el emprendimiento, pueden ser cooperativas de usuarios, y ahí la propiedad es colectiva, y esta es otra de las cosas que incorpora la ley de vivienda, la propiedad es de la cooperativa, pero cada núcleo familiar se relaciona con esa propiedad desde el uso y goce de por vida en esa unidad de vivienda, la puede transferir, la pueden heredar los hijos, la puede vender a otro socio cooperativo recuperando sus partes sociales, pero la propiedad de todo el inmueble queda en manos de la cooperativa y es colectiva. Otra de las características que a veces
veces como una especie de eslogan que tiene que ver con el tema de lo participativo que hemos traído y llevado mucho, ¿verdad? Una palabra muy manida y muy manoseada, inclusive. Es el tema de la participación, pero fundamentalmente el tema de la autogestión. En el sistema uruguayo, si las cooperativas no hacen autogestión, no podrían existir. Es decir, el control que hace, de alguna manera, el Ministerio de Vivienda y toda la gestión que tiene que hacer la cooperativa tiene que ver fundamentalmente con la autogestión que la cooperativa realiza. Es decir, la cooperativa es la que decide cuándo organizarse, es la que decide de qué manera y qué modalidad quiere tener, es la que elige a los técnicos, es la que gestiona el préstamo y es la que administra luego la obra cuando se realiza. Y el Ministerio de Vivienda controla todo esto con los certificados de regularidad anuales. Pero de alguna manera, por encima de todo esto, hay una concepción que se ha firmado en los últimos años y que tenemos serias dudas de que pueda seguir sosteniéndose a punto de partida del cambio político que estamos viviendo en este momento. Esta administración de izquierda que duró 15 años entrega el poder ahora el 28 de noviembre, es justamente un concepto de redistribución de la riqueza a partir de la política pública. Y esto se plantea fundamentalmente a partir de dos elementos que son centrales. Una es el sistema de subsidio. Es un subsidio que es a la familia, pero que en el sistema cooperativo, sumado ese sistema, ese subsidio familiar, el sistema cooperativo lo es a la cooperativa. Y es variable. Es un sistema que es como una especie de ecualizador, comentábamos hoy hace un rato, en el cual le corresponde un subsidio diferente a una familia que a otra, según sea su composición familiar y según sea su nivel de ingresos. Entonces, lo que hace el subsidio es subsidiar la cuota, le llamamos subsidio a la permanencia, que es otro aspecto importante en las políticas públicas de vivienda, que no es solamente el acceso, a veces hablamos mucho de acceso, y hablamos poco de las capacidades de las familias de poder permanecer una vez que acceden. Este es un subsidio que no es un subsidio al capital, sino que es un subsidio a la amortización justamente del préstamo, no, o sea, no es un subsidio directo de capital. Si este es un subsidio a la permanencia, y en una misma cooperativa pueden haber familias que tengan un subsidio diferente. Es decir, pueden haber familias que tengan un 100% de subsidio o que tengan el 0% de subsidio, pero afecta hasta un máximo del 25% de los ingresos. Es decir, es el porcentaje que se le va a afectar de sus ingresos según su situación, ¿verdad? Y el otro elemento fundamental en esto que decía de lo de la redistribución de la riqueza es el acceso al suelo y el acceso a la ciudad a través del mecanismo de otro subsidio, y este es un nombre que le pongo yo porque en realidad no está estipulado así, que es el subsidio de la localización en realidad. Es decir, cómo el Estado se hace cargo de facilitar aquel elemento que es el suelo, que es la localización en la ciudad, que es el acceso a los servicios, que es el acceso a las infraestructuras, a aquellos sectores de la población que por sí mismos no podrían hacerlo y deberían entonces acomodarse en aquellos sitios que lamentablemente compartimos, es otra de las cosas que compartimos, que son los asentamientos irregulares y que tienen los déficits que todos sabemos. ¿Cómo lo hace? A través de las carteras de inmuebles. La cartera de inmuebles es el Estado adquiriendo el suelo dentro del propio Estado o dentro del mercado y distribuyendo ese suelo en los programas públicos, entre ellos con el sistema cooperativo a través de una licitación a la que las cooperativas deben presentarse de alguna manera licitando con un proyecto físico y con un proyecto social. Se evalúa la propuesta arquitectónica y se evalúa la propuesta de proyecto de vida de la cooperativa. Y con ambos elementos se adjudica el suelo que luego se paga a 25 años con el préstamo. Esto es muy importante en las políticas municipales, porque los municipios y los gobiernos departamentales son socios estratégicos en las políticas públicas porque son quienes también disponen a nivel local del suelo. Este suelo, hoy en día inclusive estamos, y Paulina está participando y colaborando con nosotros en eso, en modalidades en las que el Estado conserve la propiedad del suelo, no se desprenda de esa propiedad y adjudique el uso a través del arrendamiento o a través del sistema de uso y goce. Eso no está en este momento desarrollado, está en proceso,
pero sería un paso más. Las cooperativas, a su vez, tienen una fuerte tradición gremial, una fuerte tradición de organización. Allí aparecen las federaciones, que a nosotros nos gustaría que fueran, por ejemplo, hoy ya organizaciones de segundo piso, que pudieran también colaborar en el financiamiento y en la promoción. En realidad, hasta el momento tiene una tradición muy importante de asociación y de mutualismo y de acción gremial y de movimiento social urbano, ¿verdad? Muy importante. FUCAM, por ejemplo, es muy conocida, es la Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua, pero también FENCOBI, que es la Federación de Ahorro Previo, son cooperativas de usuarios. Y en este sentido, una reflexión que me surge en estas conversaciones que estamos teniendo es que estas entidades son asociaciones que la gente hace al principio de su vida, no al final. Es decir, estamos hablando de la vivienda para el adulto mayor y de cómo solucionar y buscar alternativas. En el caso de la experiencia uruguaya, en realidad, hoy tenemos muchas de estas cooperativas prácticamente integradas por adultos mayores. ¿Pero de qué manera? ¿No? De una manera en la que hace 30, 40, 50 años se asociaron siendo jóvenes y hoy tienen la tradición y la cultura del habitar en colectivo y del común, ¿verdad? Y siguen siendo las cooperativas de propiedad colectiva y de usuarios que fundaron al principio. Sus hijos y sus nietos nacieron y se criaron en un sistema de propiedad colectiva y comunitaria. Y muchas de las cooperativas que surgen hoy en Uruguay devienen de esa experiencia de vida de estos adultos mayores que fueron jóvenes y que programaron su proyecto de vida en su momento. Esto es una cosa interesante porque hoy hace un rato hablábamos de los paradigmas y hablábamos de alguna manera de los principios del cooperativismo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera trasladar o utilizar de alguna manera todo ese cuerpo conceptual y de valores que el movimiento cooperativo internacional desde hace más de un siglo de alguna manera instauró y difundió a una cuestión que, como decía Juan Carlos, hoy es una realidad que nos golpea y que es necesario reflexionar? La reflexión sobre aquellos sectores que no pueden o no desean asociarse de esta manera, ¿verdad? En el Uruguay a veces desde afuera está la sensación de que es una especie de jardín de cooperativas. Esto no es así. El sistema cooperativo requiere de un nivel de participación y de un nivel de gestión y de un nivel de alguna manera de hacerse cargo que no es para todo el mundo. Yo comentaba hoy, yo por ejemplo trabajo con el sistema cooperativo pero no soy cooperativista y no sé si podría ser cooperativista. Pensaría, pero realmente admiro a aquella gente que hace todo un trayecto de asociación de vida y que se plantea un proyecto de habitar en colectivo que va mucho más allá de la vivienda, muchísimo más, en los servicios comunes, en la crianza de los hijos, en el sistema de cuidado a los adultos mayores. Hoy hay cooperativas en Uruguay que nacieron con vivienda y servicios, y dentro de los servicios pusieron, por ejemplo, un jardín, una guardería para los pequeños, ¿no? Y que hoy ese lugar ya no se usa más. Y hoy pasa a ser un lugar de reunión de los adultos mayores. COVID-1, por ejemplo, la cooperativa de la Mesa 1 de Malvin Norte, está pasando por esa experiencia. Y esa gente fue la que levantó con su esfuerzo esa cooperativa, pensó en una escuela para los niños pequeños, para los que recién iniciaban el ciclo, y ahora utiliza esos espacios. Entonces, eso es una cosa que les quiero comentar del sistema cooperativo. Está afianzado, se difunde de esta manera y, sin embargo, como no todo el mundo puede integrarse a ese sistema, también la política pública tiene un sistema un poco más focalizado que es hacia los sectores de menos ingresos de los beneficiarios del Banco de Previsión Social, son jubilados, que ganan menos de lo que serían 12 unidades ajustables, hoy serían muy poco, estamos hablando de menos de 400, 500 dólares mensuales, ¿verdad? Y les asigna, a través de un sistema de licitación que el propio ministerio hace y de administración de una cuenta del propio banco de seguro, les asigna en uso y goce de por vida
a ese sector de la población una vivienda que se produce de otra manera, con un mecanismo más de tipo licitación con empresa constructora, y preserva la propiedad del inmueble en manos del Estado. De manera que hoy el Banco de Previsión Social tiene aproximadamente la administración de unas 8 a 10 mil viviendas, no tengo el número en la cabeza, Paulina lo debe tener mejor que yo porque hace poco estudió eso, lo cual también implica una gestión en el mantenimiento de ese stock habitacional importante, pero sin duda es algo que nos interroga. Esta cuestión de la focalización no es solo la focalización en un sector de muy bajo ingreso de la población, que luego va a generar una especie de gueto de bajos ingresos, sino que también coloca a los adultos mayores todos juntos en un lugar y aislados de otros sectores etarios, digamos, de la población, lo cual también nos debe llamar a reflexión, ¿verdad? Cuando uno les pregunta, por ejemplo, cómo quieren vivir estos adultos mayores, la respuesta no necesariamente es quiero vivir con los jóvenes. Muchas de las respuestas fueron queremos vivir entre nosotros porque los jóvenes y los niños también nos molestan, porque estamos en otra cosa. Entonces ahí ha habido un debate interesante dentro del diseño del programa público, cómo integrar a estos adultos a otros programas. Se han hecho experiencias en donde integrar parte con un porcentaje de esta asignación a programas para lo que es la población activa, que le llamamos población activa o población meta, que también tiene adultos mayores, porque los que ganan por encima, están jubilados, pero ganan por encima de 12 unidades reajustables, son tan adultos mayores como estos otros. Entonces, ahí se produce una cuestión interesante de debate, tenemos experiencias de las dos modalidades. La otra cosa que les quería comentar, que me parece también una reflexión importante, saliendo de la vivienda y entrando a la ciudad, es justamente la accesibilidad, la cercanía con lo que son los servicios, la amabilidad del sistema urbano para con no solamente los adultos mayores, sino para tener equipamientos y mobiliario urbano con la capacidad de absorber el uso de diferentes tipos de edades y diferentes intensidades. Y esta es una cuestión en la que nosotros también tenemos mucho para avanzar y mucho para aprender de lo que están haciendo en otros sitios. Yo había traído algunas imágenes, que capaz que termino con eso, que tenían que ver con algunas reflexiones que me decía, algunas cosas que otros están pensando y que yo las tomé, que están relacionadas con esto, ¿no? ¿Sí? Y esto cambia. Muy rápidamente, para dejarlo como una reflexión, esto es lo que les contaba recién, el sistema de soluciones habitacionales para pasivos que financia la vivienda directamente a través de la promoción pública y la licitación y la adjudica a uso y goce, pero también tiene otro sistema en el cual subsidia el alquiler. Y ahí esto de alguna manera tiene mucho que ver con el contexto familiar en que está el adulto mayor y donde el adulto mayor también contribuye a la solución habitacional, no solamente propia, sino también de su entorno familiar. Bueno, ahí hay algunos datos de cómo se fue extendiendo el sistema a ciudades pequeñitas del interior y cómo se combinó con el sistema de la vivienda rural o de las pequeñas localidades. Y esto que les comentaba de integrar el sistema de la vivienda para el adulto mayor en esta franja con otros programas públicos de vivienda. Algunas imágenes sobre estas viviendas que son exclusivamente para ese sector, para ese sector etario y no están combinadas, como decía recién, con otras edades. Pero también el tema de la ciudad. Estas, por ejemplo, son promociones en el centro de la ciudad, rehabilitación urbana en áreas degradadas que incluyen la mezcla entre cooperativas y programas de vivienda para los adultos mayores. De repente no comparten el mismo edificio, pero sí comparten el mismo barrio y sí comparten los mismos equipamientos urbanos que son necesarios desarrollar para que se pueda, de alguna manera, facilitar la convivencia. Esto a veces también es difícil, el traslado, el movilizarse, el utilizar los espacios públicos. O, por ejemplo, en el tema de la rehabilitación, esto es en Barrio Sur, el tipo Casa Chorizo, también con licitación, insertan un barrio totalmente consolidado
la vivienda para el adulto mayor en pequeña escala, o esto que les comentaba de las políticas públicas y cómo actuamos con el tema del suelo como un derecho y del subsidio de la localización. Este es un terreno muy grande, bastante céntrico en la ciudad, adquirido en remate público por la administración, por el Ministerio de Vivienda, y generando un concurso de ideas, y ya en este momento ya estamos adjudicando este predio, que tiene además una preexistencia bien interesante, para distintas modalidades mezcladas en el mismo lugar, generando más que vivienda, ciudad con servicios, alejándose un poco del monocultivo de vivienda y yendo hacia la vivienda y los servicios, y combinándolo con la vivienda cooperativa, con la vivienda para activos, con las promociones PP y con los programas para pasivos en un mismo lote y compartiendo los mismos servicios. Algunas imágenes de las volumetrías que se espera con esto. Esto que decíamos de los equipamientos, hay algunas experiencias interesantísimas de centros de barrio que hoy en día se mantienen y viven con la actividad de los adultos mayores en el espacio público. Es muy conocido la experiencia de San Pablo, por ejemplo, con los CES, que es una experiencia que, si tienen la oportunidad de visitar San Pablo, sobre todo CES Pompeya, que es una rehabilitación de una antigua fábrica, una intervención de Lina Bobardi espectacular, pero que prácticamente la actividad social está sostenida a partir de lo que los propios adultos mayores pueden brindar a los jóvenes y al resto de la sociedad en espacios de gran calidad, que tienen una posibilidad de intercambio a nivel barrial bien interesante y que en el caso de San Pablo está muy extendido. Y en la dimensión doméstica del habitar, algunas reflexiones. Esto el espacio doméstico debe adaptarse y cambiar, las reflexiones de Ignacio Paricio me parecen siempre bien interesantes, ¿no? No solamente para la vivienda de los adultos mayores, sino en general para lo que necesitamos reflexionar hoy en la vivienda social en particular, ¿no? Él dice que deberían ser más como una caja que como un estuche, porque dice que el estuche se adapta solamente a un objeto, por llevarlo a la vivienda social, la vivienda tipo, de las cuales en los años 50, en los años 60, y cuando estábamos en facultad, de alguna manera imaginábamos, no sabemos si alguna vez existió realmente, ¿no? Papá, mamá, los dos nenes, etcétera, solo cabía en el estuche de la pipa. En cambio, la vivienda real, y sobre todo la vivienda que hoy necesitamos para los distintos arreglos familiares, se debería parecer más a una caja que pudiera albergar una modalidad y una variedad muy grande de habitares posibles. Complejo Boulevard, una de las primeras cooperativas de ahorro previo, preveía, por ejemplo, algunos espacios en la vivienda que pudieran ser transformables, tanto en un dormitorio como en un espacio del estar. Y esta gente ya estaba previendo en esa época flexibilidad en la vivienda. O en los trabajos de Daniela Arias, una compañera de la unidad de vivienda, que ha desarrollado todo una reflexión con la vivienda sin género y con la vivienda sin nombre, en donde el espacio podría ser ya dentro de la propia vivienda, con espacios de servicios compartidos, pero con otros espacios privados que se pudieran transformar y se pudieran mantener, manteniendo algunas cuestiones comunes y los espacios privados de la propia vivienda. Y estas cosas que me llaman la atención en Suiza, por ejemplo, en Zurich, son planes de vivienda en las que incorporar modalidades de habitar que puedan tener la capacidad de absorber los espacios privados y los espacios colectivos que se pueden compartir. No sé si esto tiene una flechita. ¿Es este por qué esto? Creo que es este. Un puntero. ¿No debería pasar? Debería ser aquí, por ejemplo, en esta promoción, ¿verdad? Se prevén distintas unidades a través de distintos estudios, digamos, de arquitectura, pero esta, por ejemplo, esta, la que está en esta esquina, aquí, ¿verdad? En esta esquina de aquí, es esto que se ve más grande acá, son unidades de vivienda que tienen los servicios mínimos, por ejemplo, una pequeña cocina, el baño,
un pequeño estar, el dormitorio, etcétera, etcétera, pero comparten, es esto, es parte de la misma vivienda, comparten un estar colectivo. Dentro de la propia, digamos, promoción, toda esta parte de acá es un estar colectivo. Inclusive tienen unas habitaciones que pueden servir para aquella gente que viene y va, si están pensando de alguna manera cómo generar unidades habitacionales diferentes para poder compartir los espacios. Esta promoción de alguna manera también plantea cuestiones similares, también en Zurich, en donde esta, creo que es esta de aquí de la esquina, es este volumen que aparece acá, no son unidades independientes con el, digamos, con el espacio exterior, sino que todo esto es espacio interior. Es decir, a esta vivienda se le accede por acá, hay una especie de pequeño palier, una especie de lugar de estudio, lo que sea, un estar con sus servicios, etcétera, pero luego aparecen estas pequeñas unidades como, ¿no?, como compartidas. Aquí pasa una, aquí hay otra, pero están planteándose. Estas cosas a mí me llaman a reflexión, me parecen muy interesantes estas alternativas que están planteando ellos. Y bueno, alguna reflexión final nomás, lo de la ciudad que decíamos recién, la accesibilidad y la movilidad, los programas intergeneracionales son bien interesantes, cómo generar de alguna manera esta cuestión. En Europa lo están haciendo mucho, el joven acompañando al adulto, ¿verdad? Inclusive becado y financiado, que son estudiantes, y haciendo sinergia entre el conocimiento y la experiencia de la persona que vivió ya muchos años con un joven, cómo la sostenibilidad económica, lo planteaba Juan Carlos, ¿no?, social o psicológica, mediante becas, también puede colaborar con que se puedan reunir distintas generaciones, digamos, ¿no? Es decir, estas cuestiones que se vienen conversando me parecen que son un poco parte de la discusión y del debate. Simplemente les quería dejar esto como reflexión. Como estamos en la Facultad de Arquitectura, estas cuestiones del espacio me parecen que les pueden interesar. Y lo anterior, más que nada, era cómo estamos tratando de abordar el tema en Uruguay. Así que bueno, muchas gracias. De eventos y conversaciones que estamos teniendo en Chile, y creo que tiene que ver con que estamos tratando de desarrollar formas más colaborativas, más comunitarias, estamos tratando de generar otras formas de ser en sociedad, y lo que tú planteas de que esto no inicia al final de la vida, sino que inicia desde el principio, y tenemos que reeducarnos y repensar en cómo restablecer nuestros vínculos que hemos perdido. Y creo que parte importante de la conversación que estamos teniendo en Chile, no solamente en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la ciudad, pero en el ámbito de la sociedad en general, es muy importante. Y otra cosa que creo que es muy importante que tú planteas, y que Paulina también lo planteó, que esto no es solamente un tema de la pensión, sino que es del vivir, es de todo el habitar, el conjunto del habitar, de todas las relaciones que tenemos en la ciudad, en términos de salud. Los estudios que nosotros hemos visto es que la cantidad de plata que se ahorraría en el ámbito de la salud, si los adultos mayores pudieran moverse solos por la ciudad, sin estar postrados ni encerrados en sus viviendas. Entonces, hay una vinculación necesaria, interdisciplinaria, intergeneracional, interseccional también, y que es fundamental. Y claro, el desafío que nosotros tenemos es cómo lo hacemos. Nosotros tenemos un desafío grande a nivel local. Los alcaldes, en el caso chileno, en este momento han jugado un rol súper importante porque han puesto, han iniciado ciertas discusiones que nosotros como sociedad no hemos tenido la capacidad de hacerlo. Han propuesto cabildos, votaciones, plebiscitos, han iniciado cosas que quizás desde la unidad central no hemos sido capaces aún de ver y de observar, y como están tan cercanos a nuestras poblaciones, saben lo que está pasando. Y yo creo que es ahí donde viene un vuelco importante en lo que va a pasar a futuro, y los alcaldes tienen un rol fundamental hoy en día. Así que lo dejamos con el alcalde de la Comuna de Independencia, que tiene muchos desafíos, pero también han hecho cosas muy interesantes a nivel comunal. Así que, Gonzalo, bienvenido a la facultad. Otra vez. Gracias. Vas arquitecto. Me han invitado parte de ese ámbito. Muchas gracias por la invitación, aunque
Tengo que decir que después de Paulina y Raúl no se me ocurre mucho que decir. Pero, para justificar que vine, vamos a intentar participar de la conversación. Primero, no puedo evitar decir un par de cosas de Independencia para quienes no la conozcan y para ustedes. La primera es que es una comuna efectivamente ubicada en el casco histórico de la ciudad, una comuna pericentral que parte del río Mapocho hacia el norte, es lo que nosotros denominamos la Chimba, que en lengua quechua significa los del otro lado. Y acá se desarrollaba, aquí donde estamos, se desarrollaba la vida de la aristocracia de la ciudad, y del río hacia el norte se ponía todo aquello imprescindible para la ciudad, pero que normalmente no nos gustaba mostrar. Por eso tenemos los cementerios, tenemos muchas y muy importantes iglesias, que no es que no se querían mostrar, pero que requerían condiciones de espacio más hacia... Bueno, estaban los lugares de día nocturna también. Sí, pues, y también la cervecería. Yo no los alcancé a conocer, pero entiendo que habían ahí algunos bien importantes. Pero igual lo rehabilitaste. Hay algunos que se ríen aquí porque seguramente conocieron la tía Carolina, en fin. Bueno, y además es una comuna que tiene un enorme patrimonio arquitectónico. Tenemos más de 67 inmuebles con algún tipo de protección patrimonial, incluidos varios de ellos monumentos nacionales. Estamos en una política muy activa de recuperación de ese patrimonio. Y la última cosa que quiero decir de Independencia, para no latear, por lo menos de la cosa física, es que además, efectivamente Paulina decía recién, tiene casi todas las modalidades de vivienda de la historia de Chile, digamos. Tiene lo que se denominaron las viviendas económicas en los años 20, la vivienda obrera, la vivienda social de los años 50, la población Juan Antonio Ríos, que es probablemente una de las más emblemáticas de vivienda social de los años 50, y tenemos también sectores residenciales de extraordinario valor, como entre muchos otros la población Los Castaños, construida por Luciano Dulcecchi. Entonces, efectivamente, es una comuna donde nosotros aspiraríamos, a partir de esa historia, a generar modelos de desarrollo de acceso a la vivienda que tuvieran que ver con esa historia, con esa riqueza, con esa flexibilidad. Sin embargo, atentemos los problemas, creo yo que una cosa que dijo Paulina es imprescindible de ponerla como contexto. Chile, a propósito del estallido, Chile efectivamente, creo que todos los que estamos aquí sabemos, ha vivido en los últimos años y a partir de la dictadura, la instauración de un modelo económico y social, un neoliberalismo a ultranza, que ha tenido múltiples efectos en todos los ámbitos de la vida de nuestro país y de su gente, algunos culturales, que también lo voy a mencionar a propósito de otra cosa, pero también probablemente en relación a lo que estamos hablando de manera muy importante en lo que tiene que ver con el tema del suelo. Y pensar una política de vivienda que garantice el acceso especialmente a comunidades, a poblaciones más vulnerables, sea desde el punto de vista socioeconómico, sea desde el punto de vista de otras consideraciones, como el caso de los adultos mayores, que a veces tienen que ver con condiciones físicas o de otra naturaleza, es especialmente complejo cuando el acceso al suelo para la construcción de vivienda en el país y especialmente en la región metropolitana es prácticamente imposible. Yo quiero dar un puro dato, Paulina me puede corregir, pero yo diría que el Serviu para construir proyectos de vivienda social debe estar financiando terrenos cuyo valor esté en el orden de manera optimista, 5 UF el metro cuadrado. Bueno, en Independencia, el terreno más barato que existe, el más barato, es 20 UF el metro cuadrado. Y créanme que es casi imposible encontrarlo. O sea, hemos encontrado algunos, pero cuyas características no necesariamente permiten la construcción de proyectos de vivienda social que permita maximizar ese uso. 20 UF el metro cuadrado y tenemos sectores de la comuna cuyos terrenos valen hoy 60 UF el metro cuadrado, producto de la depredación inmobiliaria desregulada. Nosotros hoy día modificamos el plan regulador, hemos introducido importantes regulaciones.
especulación, no obstante, hay una lógica del mercado del suelo que hace imposible, y con producto de ser una comuna ubicada en el casco histórico de la ciudad, con un grave déficit de terrenos públicos para construcción de vivienda e incluso para equipamiento, etc. Entonces, tenemos una enorme dificultad derivada de un modelo que hoy día genera muchas dificultades para proveer de suelo para proyectos de esta naturaleza. Y en ese sentido nosotros hemos procurado ir generando una estrategia en materia de vivienda que combine distintos componentes. Uno lo dijo Paulina, rehabilitación de viviendas antiguas. Tenemos una cantidad muy importante de viviendas antiguas. Pucha, yo sé que soy desordenado, pero otro paréntesis. Independencia es la comuna con mayor cantidad de población migrante de todo Chile en términos proporcionales. Hoy día está en el orden del 45% de la población de nuestra comuna es migrante. O chilenos hijos de extranjeros, ¿no? Pero el grueso, migración producida en los últimos 6 años. Tenemos una migración un poquito más antigua, proveniente fundamentalmente de Perú, 10 años, y el resto en los últimos 5 o 6 años, y muy especialmente en los últimos 2 años. Y lo cuento porque además la población migrante es también una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad en materia de vivienda. Y entonces se genera este mercado de las denominadas viviendas colectivas, que son viviendas sin ninguna condición de habitabilidad apropiada, que se sobreexplotan, a objeto de obtener el mayor lucro posible, y se tiene la familia viviendo en condiciones infrahumanas y sin derecho en materia de ley de arrendamiento, etcétera, en fin. Entonces tenemos una alta prevalencia de población adulto mayor y tenemos una altísima prevalencia de población migrante, ambos que requieren soluciones habitacionales. Y entre medio, esta lógica de mercado que genera la irrupción de edificios en altura, que más bien lo que genera una lógica expulsiva. Seguramente todo esto ya lo han escuchado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Por un lado, política de rehabilitación de viviendas antiguas con el propósito de generar modelos de acceso a la vivienda vía compra o vía arriendo que permita recoger esta particularidad. Por ejemplo, algunas de estas viviendas que se sobreexplotaban de manera abusiva e irregular para la población inmigrante, se les otorgó la posibilidad, vía acompañamiento, en algunos casos subsidio, etcétera, para que rehabilitaran la vivienda, cumpliendo con condiciones de seguridad, en fin, las condiciones adecuadas para el uso de las familias, y si cumplía con esos requisitos, entonces se convertía en una solución habitacional y en una actividad económica para la persona que allí lo hacía, pero de manera regular. Una segunda es el proyecto de recuperación de CITES, que es un proyecto que partimos con Paulina en el Ministerio de Vivienda y que efectivamente ha sido de extraordinario valor porque nos permite recuperar un tipo de vivienda de enorme valor patrimonial, social y cultural, pero al mismo tiempo que nos permite generar una modalidad de vivienda de buen estándar en una zona de muy buen acceso a todos los servicios, con muy buena conectividad, en fin, pero que al mismo tiempo permite que vivan familias que históricamente han vivido en independencia y con mayores niveles de vulnerabilidad. Y después hemos ido desarrollando otras iniciativas, una que también partió con Paulina, que tiene que ver con la construcción de viviendas para arriendo. Y esto yo creo que es bien importante porque además en Chile, ya no sé si es en todos lados igual, ha habido como una obsesión, como una enfermedad de esta cosa como del sueño de la casa propia, ¿no? Como si fuese la única manera de habitar la vivienda. Y entonces introducir esta lógica de la construcción de vivienda para arriendo a precio justo en sectores que en otras condiciones sería difícil acceder, como en una zona pericentral como Independencia, se convierte en una muy buena alternativa. ¿Y qué nos encontramos ahí? Bueno, primero las propias dificultades del sistema, ¿no? Para acceder a los subsidios, los tiempos de espera, en fin, la falta de terrenos, que ya lo expliqué, y aquí quería mencionar esta dimensión más cultural del modelo
instaurado en Chile en estos años, en que muchas veces la mayor resistencia que hemos encontrado ha sido de las propias comunidades, de los propios vecinos, de los propios barrios, porque no quieren tener cerca a ellos proyectos de vivienda social. Esto lo digo, por ejemplo, un proyecto que estamos desarrollando en la Juan Antonio Ríos, que es la población de vivienda social de los años 50, no quieren tener un proyecto de vivienda social contiguo porque van a llegar los pobres, o van a llegar los extranjeros, o van a llegar los negros, o van a llegar no sé qué, y en el caso de los adultos mayores, bueno, van a llegar los adultos mayores, pero a lo mejor no van a tener plata para pagar el arriendo y después van a generar no sé qué problema. O sea, una brutal desconfianza del otro, una brutal incapacidad para vivir en comunidad. Entonces hemos tenido que abordar además la dimensión sociocultural de generar un modelo de convivencia en el territorio, en el barrio, que se haga cargo de esta complejidad. Y finalmente decir que otra cosa que estamos haciendo y que probablemente es la más interesante y novedosa es que, dada todas las particularidades que he dicho, ¿hay alguien aquí que haya circulado por Independencia, no? Bueno, la línea 3 del metro que se acaba de inaugurar generó, como en muchas partes de Santiago, estos terrenos donde hay respiraderos o elementos de metro que permiten que quede remanentes de terreno, digamos, que son susceptibles de uso. Estamos a puertas de generar un convenio con Metro para el efecto que nos traspasen estos terrenos en comodato, y queremos desarrollar distintos proyectos. Tenemos como 6 terrenos de esta naturaleza, algunos de equipamiento, y queremos explorar el proyecto de vivienda social. Habíamos pensado un proyecto de vivienda para arriendo, pero que pudiera tener efectivamente la particularidad de que estuviera orientado fundamentalmente a población adulto mayor, y eso entonces permitiría ir visualizando un nuevo camino para que el Estado juegue un rol en materia de acceso a la vivienda, considerando que la plusvalía que genera inversión pública como la de Metro u otros proyectos emblemáticos, efectivamente sea una plusvalía aprovechada con fines sociales, y no que solo genere riqueza y especulación para el privado, ¿no?, que es lo que ocurre hoy día. Y entonces, si resulta esto, que estamos, yo diría, muy, muy, muy próximos a cerrar acuerdos en esta materia, pudiera también abrir un camino, una nueva manera de concebir el acceso a la vivienda a través de terrenos públicos con modalidades de convenio de esta naturaleza. Usted está mirando como que se quiere ir para allá. Vamos a abrir un proceso en eso. Bueno, y eso es otra cosa, que son territorios que tienen en condiciones de servicio, infraestructura, equipamiento, conectividad, etcétera, todas las ventajas. Y lo otro que quería decir es que me parece que tenemos que pensar en otras modalidades. A nosotros nos pasa mucho que tenemos viviendas, voy a poner de nuevo el ejemplo de la población Juan Antonio Río, construida en los años 50, edificios de 4 o 5 pisos. Y en muchos de ellos, en el piso 4, en el piso 5, viven personas que en los años 50 estaban, como yo, en muy buenas condiciones físicas, y que hoy día tienen grandes dificultades para acceder a esas viviendas. Y entonces debiéramos introducir mecanismos de flexibilidad que permitan, por ejemplo, la permuta, o que permitan que los sectores públicos puedan acceder a la adquisición de estas viviendas usadas para desarrollar proyectos que permitan, en fin, combinar modalidades de uso. Y finalmente, que lo acaba de decir Raúl, ahí Nicolás, que es el jefe de vivienda nuestro, estamos trabajando hace un par de años en un proyecto para generar sistema de elevadores de un costo razonable y accesible que permita mejorar los niveles de accesibilidad a viviendas en altura, teniendo presente que esto representa una dificultad para los adultos mayores. O sea, hemos tratado de ir introduciendo esta... ¿Cuál es el problema? Que junto con
que Chile ha consagrado un modelo de desarrollo económico y social como el que todos sabemos, también ha generado un modelo institucional extremadamente centralista. Y esto significa que los municipios, que podríamos introducir estos niveles de flexibilidad, o que podría, como ocurrió en el pasado, como ocurre en otros países, y como hemos propuesto en otros ámbitos, generar corporaciones municipales, por ejemplo, de vivienda. Así como existió la CORMI, que, por ejemplo, pudiéramos crear corporaciones de vivienda y que la construcción y generación de proyectos de vivienda no esté radicado exclusivamente en los privados. Y como, no quiero pasar ningún aviso, pero como todos sabemos que tenemos una constitución que establece que el nuestro es un Estado subsidiario, entonces el Estado puede hacer solo aquellas cosas que no le interesan al privado, y entonces el Estado tiene las manos atadas en esta materia. Ahora, sin perjuicio de que le pudiéramos asignar un rol de esta naturaleza al Estado, mi impresión es que eso no solo sería insuficiente, sino que además pudiera reproducir una manera de concebir el acceso a derechos tan centralista que probablemente genere distorsiones. Y por eso necesitamos generar un modelo que entregue atribuciones y competencias a los municipios para el desarrollo de iniciativas de este tipo. La modalidad de permuta, adquisición de terrenos para la compra de vivienda, mecanismos de administración de viviendas para arriendo. Nosotros lo estamos haciendo a través de una corporación de desarrollo social que creamos como municipio. O sea, si los municipios no están dotados de los instrumentos necesarios para el desarrollo de estas políticas, probablemente también vamos a tener esta dificultad institucional un poco insalvable. Y en ese sentido, lo que hemos propuesto es dotar, y tú decías una cosa que es bien importante, porque los municipios lo que hemos hecho es como ir identificando ámbitos en el modelo en el cual se pueden ir generando fisuras que van generando transformaciones. El ejemplo más evidente es el de las farmacias populares o municipales, y hoy día el presidente promulgó una ley para rebajar los medicamentos. Bueno, al principio se rieron de las farmacias populares o municipales, en circunstancias que demostramos que efectivamente se podía romper la lógica de mercado, y que además era una lógica colusiva. En el caso de la actividad inmobiliaria existe exactamente lo mismo. O sea, acá hay grupos inmobiliarios que son dueños de prácticamente, no sé, el 70% del suelo disponible en la región, y entonces en esas condiciones es muy difícil generar proyectos de esta naturaleza. Entonces, para terminar, solo quiero decir que nosotros creemos desde el municipalismo que existen condiciones para revertir el cuadro en el que estamos, incorporando elementos de flexibilidad, produciendo modificaciones a la lógica mercantil del suelo, garantizando participación de las comunidades. Esto yo creo que efectivamente es un tema relevante, el que generemos comunidades, sea esto vía cooperativas u otras modalidades que efectivamente permitan generar modelos de convivencia en que participen no solo de elementos de la administración, que pudieran participar de elementos del diseño, que pudieran generarse soluciones habitacionales que efectivamente consideraran las particularidades de cada una de los grupos familiares, por ejemplo, personas en situación de discapacidad que requieren condiciones de accesibilidad especial. En fin, o sea, estas cosas se pueden pensar desde el espacio local sobre la base que tengamos más atribuciones y competencias, por supuesto recursos, y que pensemos una manera distinta de abordar el tema del suelo, priorizando los sectores con más accesibilidad y servicios, como el caso de las comunas pericentrales. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Yo creo que ha sido una discusión bastante importante, y a nosotros como centro COES, que vemos el tema del conflicto y la cohesión social, estos temas de envejecimiento, pero también el tema de habitar la ciudad y los territorios, está siendo fundamental, y aún todavía no es el eje de la discusión de lo que estamos teniendo en Chile, lo que va a pasar con los derechos de la vivienda, los derechos de la ciudad.
Algo que parece muy importante a partir de la movilización social es las posibilidades que tenemos de cambio. Pareciera que le estamos poniendo muchísimas fichas a algunas cosas, por ejemplo la Constitución, que sí va a ser importante y sí es importante discutir el tema del rol del Estado, el tema de la justicia social, la desigualdad, el tema de la descentralización del Estado, son temas que van a ser importantes en esa discusión, pero también hay temas de política pública que es fundamental que nosotros empecemos a discutir y empecemos a poner contenido a ciertas discusiones que hoy en día todavía no están tan claras, porque creo que eso cuestiona un poco el modelo de desarrollo que estamos teniendo. Y en cuanto a empezar a pensar en el envejecimiento y las problemáticas que estamos viendo, no solamente, efectivamente, no es un tema de pensiones solamente, aunque es la principal demanda en Chile en este momento, es como la puntita de una complejidad gigante que tenemos de poder habitar, que incluye la vivienda, la salud, el transporte, la educación. Y todos estos temas territoriales para nosotros hoy en día es ahí donde se vive la dificultad. Entonces, en función a las problemáticas de envejecimiento, yo creo que nosotros no vamos a empezar a vivir colectivamente, colaborativamente de un día para otro. Yo creo que de eso sí podemos aprender mucho de lo que ustedes han hecho. Es un proceso largo y la forma en que lo construyamos, empecemos a construir, va a requerir un tiempo. Y requiere esta mirada de la corresidencia, que es algo que nosotros, por lo menos desde el Instituto de la Vivienda, de cómo habitamos, cómo entendemos el hábitat residencial, el habitar cotidiano, requiere, yo creo que algo que decías tú, es esta flexibilidad de distintas propuestas de gestión legal, territorial, de diseño. Y esta flexibilidad nosotros no estamos acostumbrados, es muy difícil pensar así. Tenemos, no sé, una política que es muy, muy rígida en muchos casos en términos habitacionales, pero requerimos ir pensando en nuevas formas de poder entender nuestro aparato público. No sé si hay alguna pregunta del público a nuestros invitados de hoy, que sea breve, directa, cortita. Por favor, ¿sí? Sí, me quedó la sensación de que el tema del cohousing, por lo menos como lo pusieron, tiene mucha relación con los sectores vulnerables y por eso es que es un tema de política pública. Pero yo me relaciono mucho con una organización que trabaja con adultos mayores que son puros profesionales de sectores medios y medios altos. Yo le llamo clase media empobrecida porque fueron medios altos, la mayoría, pero hoy día tienen una buena casa. Pero hoy día no tienen la situación económica que tuvieron en su época, digamos. La pregunta es si el cohousing también está pensado como solución para los sectores medios o medios altos, adultos mayores. Pensando que el tema cultural que ustedes decían, probablemente la gente de sectores medios, medios altos, va a ser más reticente a vivir en comunidad, tienen más el concepto, digamos, de la vida individual. Muchos son propietarios, ya tienen una vivienda, digamos. Entonces, un poco quería que hablaran de ese sector. ¿Alguna otra pregunta? Ya, yo. Sí. Sobre la semilla del propósito común que hablaba primero Juan Carlos, porque tú hablabas de la cooperativa, ¿no es cierto? Que se inicia como cooperativa de vivienda en Uruguay y tienen esa experiencia previa, pero desde nuestra experiencia de cero cooperativa, ¿desde dónde podría partir esa semilla de propósito común? Eso. Listo. No sé si hacen todos una ronda de respuesta o comentarios también a los demás. Yo creo que es una cosa, a propósito del tema de los sectores medios, yo creo que parte del tema que tenemos que romper es que las políticas sean solo para un sector. Es distinto que el aporte del Estado esté más centrado en un sector a que se generen condiciones de oportunidad para todos los chilenos, chilenas y los residentes de este país en igualdad de condiciones. Y en ese sentido yo creo que el cohousing puede tener o no puede tener subsidio del Estado, o puede tener o no tener, pero los temas que se han planteado acá, que tienen que ver con la convivencia, con la oportunidad de tener una inserción territorial, de hacerse de los servicios, de la integración, yo creo que son para todos los sectores. Y voy a poner tres ejemplos que tienen que ver con los sectores medios. Yo creo que si uno, así como Gonzalo le ha hecho propaganda a su comuna, yo creo que si nosotros pensamos en comunas de la región metropolitana que están bien localizadas hoy día por el tema del metro, que han sido más conectadas por el tema del metro, como Ñuñoa o La Reina, nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad impresionante de adultos mayores que, como usted dice, son propietarios de una vivienda que se ha ido envejeciendo la persona, deteriorando la vivienda en terrenos que admiten perfectamente una mayor densidad y una mejor convivencia. Hoy día, por ejemplo, si juntáramos la propiedad de un adulto mayor en La Reina o Ñuñoa con el programa de condominio del Ministerio de Vivienda y se generara ahí una comunidad.
privado, uno sí va a tener su nivel de ingreso, pero va a mejorar sustantivamente su condición de vida, su inserción en el barrio, e incluso el barrio va a mejorar. Y hoy día conversábamos con la persona del Ministerio de Vivienda que incluso eso podría admitir, de acuerdo a las normas que hoy día existen, la posibilidad de que en esa misma vivienda se desarrollara un pequeño emprendimiento. Un pequeño emprendimiento que puede ser desde, no sé, ¿me entiendes?, desde una pastelería, a lo que sea, que permita no solamente habitar, sino que también prestar un servicio a la comunidad. Entonces, yo creo que las modalidades pueden ser distintas en el caso de los sectores vulnerables. Luego, segundo ejemplo, la comuna de Santiago. Al igual que lo que planteó Gonzalo en el caso de Independencia, Santiago, Quinta Normal, Independencia, Recoleta, tiene una cantidad importante de viviendas que son de un alto valor patrimonial, que son envejecidas, que son de un gran tamaño, que pueden ser perfectamente trabajadas como unidades habitacionales que faciliten la convivencia al estilo de los Roma, que son pequeñas unidades individuales fortaleciendo el tema de los espacios comunes que están bien localizadas, etc. Entonces, yo creo que cuando estamos planteando este tema, lo que estamos planteando son los principios de un sistema bajo lo que acaba de decir Paola, que es que yo creo que ya no podemos seguir pensando en un Estado que genera solamente soluciones tipos, solamente para un tipo de estrategia, que tiene un marco regulatorio que permita que todas las personas, todos los grupos familiares accedan a distintos tipos de soluciones en función de su bienestar, de su capacidad, etc. Y lo último que quiero decir es que yo, a propósito de la conversación y a propósito de la intervención que ha hecho tanto Gonzalo como Raúl, pienso que nosotros estamos hoy día de alguna manera tensionados, pero también emocionados y esperanzados de que en Chile existan grandes cambios. Yo creo que de verdad que los grandes cambios se generan cuando hay convicción transformadora, cuando hay voluntad, cuando hay energía, cuando hay esperanza, cuando hay una visión de futuro. Pero estoy convencida de que la sustentabilidad de los grandes cambios tiene que ver con pequeños, grandes cambios que generan transformaciones reales, que modifican la manera de ver, la manera de vivir y la manera de gestionar, y que posibilitan o desatan estos grandes nudos. En ese sentido estoy absolutamente de acuerdo, y si bien yo por lo menos postulo que debemos tener un marco constitucional que reconozca los derechos sociales como derechos de todos los ciudadanos y de alguna manera modifique el rol del Estado respecto de ellos, creo que son estas conversaciones, hoy día sobre esto, mañana sobre los pequeños comerciantes, sobre el tema del suelo, como planteo, las que van a desatar los principales nudos que permitan que efectivamente nosotros tengamos un país donde en primer lugar las posibilidades de participar en la toma de decisiones sean mayores, la creatividad se potencie y en definitiva todos sientan que tienen iguales derechos y oportunidades. Pero no creo que aquello pueda escribirse solo en un marco de papel, sino que tienen que ser cambios de este tipo que conjugan el tema de un actor, una modificación de sus condiciones de habitabilidad, un cambio institucional y una manera de ver distinta, las que van a ir haciendo que ese nuevo modelo o esa nueva visión que queremos de sociedad se vaya plasmando. Y por eso quiero insistir que me parece que este tema al cual se nos ha invitado, que es el tema de los adultos mayores, siento que tiene un gran potencial de cambio, precisamente por la importancia que tiene, por el que está hoy día en la agenda, porque tiene posibilidades de plantearse de una manera distinta a cómo se ha estado planteando con la mirada solo sesgada del tema individual, del ingreso a través de la pensión. Yo creo que hoy día tenemos una manera distinta de decir cómo queremos que los adultos mayores de distintos niveles de ingreso, con distintas posibilidades y oportunidades, pueden habitar y sentirse ciudadanos de primera categoría en este país. Y eso, a eso creo que nos lleva a esta conversación. ¿Quieres decir algo? Sí, brevemente, un poco contestando lo que planteabas tú, me voy a animar a hacer un comentario, si entendí que tú comentabas lo de la semilla, ¿no? Es cierto que la experiencia del cooperativismo uruguayo, de por sí, hace 50 años, sembró una semilla que hoy de alguna manera prende más o menos fácil. Creo que hay algunas experiencias por el camino en las que hubo que apelar justamente desde la administración municipal, desde el Estado, desde algunas reflexiones como esta, en las que determinados sectores de la sociedad con responsabilidades políticas, con responsabilidades en el mundo de la academia, en el mundo profesional, se convencen de que es posible
plantear determinadas cuestiones, hay que plantear algunas experiencias demostrativas que es la mejor manera. Es decir, los proyectos, por ejemplo, pilotos sirven para eso. Hay mucha gente que critica mucho también los proyectos pilotos, yo soy un defensor de eso. En el caso del cooperativismo, por ejemplo, hasta la década del 90, prácticamente el paradigma era una vivienda más bien dúplex, en tira, en zonas intermedias y periféricas, ¿verdad? Con, con una modalidad de desarrollo tipológico muy emblemática y que era lo que más se conocía. Y el actual presidente de la República, que deja el gobierno ahora el 28, pero que inicia su carrera política como intendente de Montevideo, el doctor Tabaré Vázquez, en la primera administración, de la mano de alguna gente como Salvador Esqueloto, que es el director nacional de vivienda, y Benjamín Nahum, que es un referente para todos nosotros en el tema de las cooperativas de vivienda, plantearon las primeras carteras de tierras y plantearon la rehabilitación de edificios en las zonas centrales, ¿sí?, en áreas degradadas de la ciudad, utilizando el sistema cooperativa como herramienta para la rehabilitación a través de ayuda mutua, pero para el reafincamiento de población de bajos ingresos en las áreas centrales de la ciudad. Y muy poca gente creía en eso. Capaz que queda medio mal decirlo, pero yo en ese momento integraba el Instituto Hacer de Sur y fuimos de los que dijimos, nosotros queremos probar como técnico esta experiencia. Y las federaciones de cooperativas nos miraban de reojo, porque el paradigma era otro. El marco, como decía hoy Carlos, ¿no? Carlos, él hablaba de los puntos de partida, de las bases conceptuales, que son las que él decía, bueno, hay que instalar las bases conceptuales de lo cooperario y todo eso. Era muy importante. Las federaciones no creían en eso, porque decían que no iba a ser posible. Sin embargo, después que se probó con cooperativas en el área central de la ciudad, con rehabilitación de edificios antiguos, algunos de ellos de 1850, y algunos inclusive patrimonio histórico nacional, tuvimos oportunidad de conocer de verlo, yo traje alguna cosa, ahora no da el tiempo, con gente rehabilitando y restaurando monumentos históricos por ayuda mutua, en el centro de Montevideo, en la ciudad vieja de Montevideo, y hoy hay más de 30 cooperativas por rehabilitación en el área central de la ciudad, trabajando sobre aquellos inmuebles que de repente no sabemos bien cómo utilizarlos o cuánto puede llegar a utilizar. Y otro comentario con respecto, entonces creo que lo de la semilla, me parece que hay que tratar de aprovechar esta cuestión de la semilla. Yo hoy me quedé con ganas de preguntar en el mes anterior de la mañana a Carlos, creo que a Carlos. Del ministerio, cómo se difunde el sistema, cómo la gente conoce qué posibilidades tiene si se asocia en un sistema cooperativo que tiene más años que el nuestro y que existe en las normativas de ustedes, sin embargo, por distintas circunstancias se fue dejando de lado. ¿Cómo hoy hace un grupo para enterarse de qué puedo hacer? ¿Puedo asociarme? ¿Puedo reunirme? ¿Puedo generar una cooperativa? ¿Cómo se difunde eso? O sea que las experiencias piloto para difundir yo creo que son una de las claves. Y la otra cosa, el comentario que quería hacer es algo que me sugiere el comentario del alcalde con respecto al suelo. En el caso uruguayo, por ejemplo, con lo que expliqué hoy al principio, que somos 3 millones y siempre somos, sin embargo, han aumentado los hogares. Es decir, no aumenta la población, o sea, la población no aumenta a prácticamente un 2%, no llega al 2%, lo que sea, pero los hogares aumentaron un 7 y un 8%. Quiere decir que somos los mismos, pero nos estamos subdividiendo por el motivo que sea, ¿no? El divorcio, que fuera, y generando más hogares, siendo la misma población, lo cual está generando una demanda diferente. Y la otra cuestión que es difícil de reproducir, en el caso de Uruguay no se justifica en absoluto generar un solo metro cuadrado de nueva urbanización. Ya las ciudades que tenemos son suficientemente aptas como para ser densificadas, como para ser intensificadas, que es una palabra que me gusta más que densificar, ¿no? Intensificación urbana, utilizando el propio suelo que ya existe y buscando alternativas
que era un poco lo que estabas mencionando, ¿no? El suelo que se puede reproducir, que se puede de alguna manera, esta señora que tiene su casa vieja, pero que no la puede ni siquiera mantener, sin embargo tiene un suelo bastante elevado, tiene una azotea en la que se puede generar nueva vivienda, que puede contribuir al sostenimiento de lo que está abajo, etcétera, 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 o la permuta logística de pequeñas fábricas que ya no pueden estar acá por una normativa urbana que se tiene que ir lejos, y de qué manera yo facilito eso, o sea, no voy a poner a hay mucho sobre esto, pero que tenemos que utilizar mejor, intensificar el uso del suelo que ya tenemos, no me cabe la menor duda. El caso uruguayo es clarísimo, no hay ninguna razón por la cual generar una nueva organización, ninguna, ninguna. Es lo más caro que puede hacer una sociedad y una ciudad siempre, ¿no? Así que bueno, eso es un comentario de lo que tú decías, es posible utilizar el suelo que ya tenemos de otra manera, y hay que ver. A veces tenemos las herramientas y no las estamos utilizando. Eso también pasa. Gracias, Raúl. Súper breve. Primero quiero contar que hace como 15 años, yo creo, nosotros teníamos un terreno que era un CITE, pero no estos CITE patrimoniales, sino que era más, era un poquito antes que el CITE, yo creo que como el conventillo primario, digamos, que, y que tenía condiciones que era imposible, digamos, recuperar. Y tenía una extensión importante, pero eran solo viviendas muy, muy pequeñitas y en muy mal estado. Y lo que hicimos fue organizar esa comunidad y se echaron abajo estos conventillos y se construyó un condominio de 4 pisos, sin tejeres. Y la misma gente que vivía en condiciones muy precarias, en esas piececitas de estos conventillos, aportaron su terreno, permitieron construcción en altura moderada, 4 o 5 pisos, si te quieres. Eso permitió que otras personas accedieran a vivienda a través de su subsidio y permitió que quienes aportaban el terreno tenían un subsidio, digamos, y el municipio aportó pedacito del terreno y finalmente se generó una lógica colaborativa que permitió en el mismo terreno generar un proyecto de vivienda. Eso nosotros podemos perfectamente mirarlo, multiplicarlo por varios casos. Lo segundo que quería decir, yo creo que el desafío que nosotros tenemos hoy día, yo por lo menos me he metido en eso desde que soy alcalde, creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de restablecer el valor de lo colectivo por sobre lo individual. Entonces, yo no sé mucho de cooperativas, pero créanme, soy un enfermo dedicado a poner en valor lo colectivo por sobre lo individual. Voy a poner un ejemplo, perdón que ponga ejemplo, pero nosotros decidimos iniciar un proyecto, un programa que se llamaba Recuperación de Pintura de Fachadas. Pintar la fachada de la casa porque está deteriorada. La condición del proyecto es que las personas tenían que ayudar a reparar el muro, los que vivían en las casas, los propietarios o arrendatarios, tenían que ayudar a reparar el muro y ayudar a pintar. Y nosotros teníamos a más voluntarios que pintaban. Nosotros poníamos la pintura. Pero la otra condición es que la comunidad tenía que participar en la cuadra completa. Y tenían que ir a 3 reuniones de capacitación, que en realidad no lo cuenten. Era, no voy a decir un tongo, pero, o sea, se podría haber hecho el programa sin la reunión. Entonces obligamos a que los vecinos de una cuadra completa se juntaran en 3 sesiones de trabajo, después hicieran algunas cosas previas para recuperar previamente la fachada, y después pintábamos en una jornada colectiva. En todos los casos, la gente terminó organizando almuerzos comunitarios, terminó constituyéndose en comité de adelanto, terminó organizando no sé qué, después me propusieron mejorar la plata banda, por iniciativa de ellos. Es decir, lo que hicimos fue poner un incentivo para restablecer el valor de lo colectivo, de lo comunitario. Yo les quiero decir que había gente que nos decía, yo vivo aquí hace 40 años y no conocía.
conocía a la señora que vive en dos casas más allá. Entonces, y ya llevamos 200 cuadras más o menos recuperadas, o sea, no sé, 3.000 casas. Entonces, esto podría valer mucho más ejemplo, pero digo, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de poner en valor lo colectivo, porque si eso resulta, es más fácil después generar distintos modelos de asociatividad. Y lo último que quería decir, creo que en esto hay que tener una discusión respecto del rol de la empresa privada y de los distintos actores, o sea, creo que las alianzas público-privadas, el sector, academia, en fin. Pero, por ejemplo, en el caso chileno, el modelo de cajas de compensación es un modelo completamente asistencialista. Bueno, yo creo que es un robo, pero aparte de eso, pero además es un modelo asistencialista, es decir, los fondos que se generan tienen una, bueno, a lo mejor generar, como muchos otros lados, modelos de cooperativas de vivienda a través de o con participación de. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer en materia de semillas posibles para ir construyendo esta nueva manera de mirar. Muchísimas gracias a los tres. ¿Tú tienes algo cortito que decir? Es muy breve, después, para complementar la respuesta a las dos preguntas que hicieron acá. Y quizás es por culpa de la exposición que hice yo. Yo hablé de políticas públicas porque efectivamente el sistema de cohousing en el mundo en general son iniciativas bastante privadas. En España es un poco distinto, en España funciona bastante con políticas públicas y apoyo. La gente se junta por intereses comunes, muchas veces profesionales, muchas veces artistas, muchas veces gente con ideas ecológicas iguales. Entonces, ¿pero por qué hice énfasis en la política pública? Porque efectivamente nosotros creemos que el cohousing no tiene que transformarse solamente en proyectos privados de gente que tiene cierto nivel profesional o cultural o de ingreso, sino que tiene que llevar a ciertas modificaciones legales para facilitar el acceso al suelo, para facilitar la herencia, la forma de heredar, la forma de reemplazar al conviviente que murió o que quedó no valente, etc. Y en ese sentido, es que no basta con decir existe este modelo en Dinamarca, en Europa, en Estados Unidos, pero para llevarlo y captarlo en Chile requiere, digamos, también de pensar en fomento en política pública. ¿Para qué? Para que no sea solo una solución de la clase media o de la clase media alta, sino que sea una solución para clases menos privilegiadas, para que sea una solución universal a distintos niveles, siempre y cuando se cumpla lo que preguntaba la señora recién aquí, es decir, que hubiese una intención de juntarse 15 o 25 unidades familiares y no simplemente lo que pasa es que hacemos bien el Senama. Porque el Senama efectivamente tiene unos hogares bastante bien pensados. Yo visité uno en la costa que quedé arquitectónicamente muy impresionado. Pero a la gente le cuesta mucho vivir junta porque viene una persona de Valparaíso, una persona de Quilicura, una persona de aquí por allá, y finalmente la convivencia es muy difícil. Entonces, en la comunidad intencional está la intención de vivir juntos, que es una cosa, es un cambio radical cultural. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Les queremos regalar a nuestros invitados los libros del COE. Ojalá que sigan viniendo, los vamos a seguir invitando. Muchas gracias por su participación. Y el viernes tenemos otro conversatorio más específico sobre el diseño habitacional, sobre los desafíos que tienen las personas, los adultos mayores. Así que están cordialmente invitados aquí mismo a las 9:30 el viernes por la mañana. Así que muchísimas gracias y nos dejamos invitados a las actividades futuras. En el